Gracias por este contacto. Lo establecemos desde la residencia oficial de la Gobernación del Estado Zulia. Omar Prieto, mandatario regional, está ofreciendo unas declaraciones. Escuchemos. En diciembre continúa la labor bonita de seguir transformando el Estado Zulia en consideraciones, por supuesto, y banderas que se venían levantando desde hace 4 años con el comandante Francisco Javier Arias Cárdenas y que, por supuesto, nos corresponde a nosotros seguir llevando las transformaciones importantes para que el Estado Zulia pueda seguir teniendo paz. Agradecerle a los zulianos y a las zulianas que optaron por la revolución bolivariana, a los zulianos y a las zulianas que optaron por la paz y que nosotros tenemos la responsabilidad a través del gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, a través de los gobiernos municipales, en esta oportunidad 19 alcaldías bolivarianas que comienzan a trabajar para su pueblo, también incorporando a 2 alcaldías que se han comprometido a trabajar por la paz y por la consolidación de su pueblo, como son los gobiernos municipales de Santa Rita y el gobierno municipal de Sucre. En esta rueda de prensa me acompaña el secretario de Gobierno, el doctor Lisandro Cabello, y también me acompaña el profesor, historiador, Juan Romero. La rueda de prensa tiene como objetivo informarle al Zulia y por supuesto al país la creación de una Secretaría del Poder Popular, como desde hoy se empezarán a llamar las secretarías de este gobierno, porque somos del pueblo, trabajamos para el pueblo y obedecemos los lineamientos que el pueblo nos emana. El camarada Juan Romero asumirá la Secretaría del Poder Popular para Asuntos Fronterizos. Esto dentro del plan que hemos venido anunciando, del plan sistemático que vamos a consolidar en el Estado Zulia contra las mafias, contra la delincuencia organizada que está detrás del bachaqueo. El bachaqueo no se puede ver solamente como aquel ciudadano o ciudadana que está en una mesita vendiendo un producto determinado con sobreprecio y con especulación, no. El tema del bachaqueo es un tema sistemático que, a través del bloqueo que nos pretenden hacer del Imperio Norteamericano, han venido controlando algunos grupos que tienen como objetivo crear miseria y crear situaciones de guerra en el territorio venezolano. Por eso nosotros en estas situaciones nos estamos adaptando y estamos en el proceso de evolución de que el gobierno regional, en este caso el gobierno del Estado Zulia, asuma las responsabilidades correspondientes y la corresponsabilidad que tenemos como gobierno, más aún Estado fronterizo, en accionar con nuestro gobierno nacional, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el pueblo organizado, con las banderas de la cultura, con las banderas de la educación, con las banderas de la comunicación, para que nosotros hagamos un frente importante a estos grupos que han venido distorsionando la economía local y que por supuesto tienen como objetivo el quiebre de la economía o del sistema económico nacional. Para nadie es un secreto que el sistema económico que impera en la hermana República de Colombia es un sistema de banderas neoliberales, donde lo importante no es el ser humano, sino que lo importante es la acumulación de riqueza de algunos grupos, y que en la República Bolivariana de Venezuela levantamos la bandera del socialismo, del humanismo, del chavismo profundamente cristiano, que tiene como objetivo levantar la calidad de vida y transformar la sociedad venezolana es una sociedad humanista, como así nos los indicó el comandante Eterno Hugo Chávez, y está dentro del plan hermoso de la nación. Por eso nuestro proyecto, esta Secretaría del Poder Popular para Asuntos Fronterizos, tiene una amplia acción, una amplia acción. Y estamos convencidos que el profesor Juan Romero, que aparte tiene una experiencia importante en temas de seguridad de Estado, trabaja con un gran amigo a nivel nacional, como es nuestro amigo el mayor general Pascualino Angiolino, ¿no?, que lo conocimos en las guarniciones del Estado Zulia de subteniente, hoy es mayor general, y en aquella oportunidad cuando el camarada hablaba del tema de la estrategia para la defensa de la nación, algunos simplemente no lo escuchaban, hasta que el comandante Eterno Hugo Chávez no solamente lo escuchó, sino que tuvo el camarada mayor general el honor de que el comandante Chávez hiciera referencia de él, y ese libro, el primero de los libros que el camarada proyectó para que dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de lo que nosotros consideramos debería hacerse, que es dentro de todos los componentes de seguridad y dentro del pueblo organizado. Por eso, el plan contra el bachaqueo, que es una bandera que nosotros anunciamos como campaña,
hoy ya no es campaña, ya hoy es una acción de gobierno. Una acción de gobierno que va desde lo muy puntual en el corto plazo de poder darle los golpes necesarios que tengamos que darle a estas mafias que acaparan, que especulan y que distorsionan la economía, como también a aquellos que son financistas, y lo anuncio. Nosotros vamos a revisar hasta las cuentas bancarias de estos grupos que financian, lamentablemente, la crisis en Venezuela. Y nosotros hemos sido muy claros, en aquellas acciones donde nosotros detectemos que se está acaparando y acumulando ese bien camión, gandola, galpón, casa, pasa a ser un bien del Estado. Y nosotros que andamos es un mecanismo de poder crear un sistema regional de distribución de alimentos, sería perfecto que pudiésemos nosotros, a través de la Secretaría de Estado, de Gobierno y los cuerpos de seguridad, poder nosotros utilizar todas esas herramientas que han sido para acabar con el pueblo o pretenden acabar con el pueblo, que sean utilizadas para el bienestar del pueblo. Nosotros lo hemos anunciado, es una guerra, así nos las han planteado, y como buenos hijos de Bolívar y como buenos hijos de Hugo Chávez, como buenos hijos de esta revolución, nosotros vamos a hacer el frente a esa guerra. ¿De qué manera? De esta forma, de manera sistemática, con una buena metodología. Tenemos todas las herramientas del Estado y un pueblo que nos acompaña. Un pueblo que el 10 de diciembre dijo no al bachaqueo, no a la guerra económica y sí a la paz. Por eso, bueno, quiero presentar este evento bonito, que es la creación de esa secretaría. Tenemos un ministerio que dirige un general amigo, general izquierdo, ¿no?, que tiene que ver con asuntos de frontera. Y estamos convencidos que el camarada profesor Juan Romero va a hacer alianzas estratégicas importantes en los diferentes niveles de gobierno. Conversábamos cuál es la acción del Ministerio, cuál va a ser la acción de la Secretaría del Poder Popular para asuntos fronterizos, y tenemos, gracias a Dios y gracias a nuestro pueblo, la posibilidad de que todos los municipios fronterizos son hoy revolucionarios. Y eso nos va a dar una oportunidad hermosa de poder sembrar el tema educativo, como tiene la responsabilidad de esta Secretaría, el tema cultural, como tiene la responsabilidad de esta Secretaría, y el tema comunicacional. Nosotros encontramos en algunos sitios, a veces en fronteras venezolanas, donde la influencia de culturas de la hermana República de Colombia, entre otras, son contundentes. Y todo eso viene en un plan, por supuesto, de nosotros poder resguardar nuestras fronteras, no solamente con el ámbito y la acción militar, la acción en materia de seguridad, sino creo que la más importante, como bien lo ha señalado nuestro profesor Juan Romero, es el tema educativo y el tema cultural. Por eso le doy la bienvenida a esta nueva Secretaría del Poder Popular para Asuntos Fronterizos. Bueno, y quisiera dejar al profesor Juan Romero para que pueda un poco delinear cuáles van a ser los pasos que se van a dar y en qué va a ayudar este proceso a toda la lucha que tenemos de las pulgas, ¿no? Allá en Cabima detectamos una zona de transferencia de alimentos que está sembrada en Cabima, y vamos a dar golpes contundentes a quienes han utilizado algunos municipios para el traslado de manera masiva de alimentos para la hermana República de Colombia. Yo he expresado que, independientemente de la persona trate de vestirse de revolucionario o simplemente sea un delincuente, contra ellos vamos a ser contundentes, contundentes. A los amigos que a lo mejor hacen la economía formal, pero consideraron que hacer bachaqueo también le da un ingreso adicional, cuiden su negocio formal. Es un mensaje que le hacemos al gobierno bolivariano. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de defender a nuestro pueblo y lo vamos a defender en todos los escenarios. Dejo con ustedes al profesor Juan Romero para que pueda exponer un poco esta gran bandera que estamos levantando la Secretaría del Poder Popular para Asuntos Fronterizos. Pero vamos al derecho de palabra, al final de la intervención, para que Juan pueda, podamos hacer una intervención. Yo les respondo sin... Bien, buenas tardes a todos. Agradezco al buen amigo y camarada Omar Prieto, hoy flamante gobernador, la designación y la confianza, acompañado aquí de otro gran amigo y compañero de hace muchos años, Lisandro Cabello. Lo primero es entender que hay un contexto de guerra. Cuando desde el Gobierno Nacional se habla de guerra económica, no es simplemente una frase.
Es un conjunto de operaciones encubiertas que están presentes y diseñadas en un conjunto de documentos. Hay dos que quiero señalar. Un documento del año 2010 que se llama Special Force and Conventional Warfare, Fuerzas Especiales y Guerra No Convencional, en donde se señala contundentemente la necesidad de realizar operaciones encubiertas teniendo como epicentro Colombia. Segundo término, hay un documento y unas declaraciones emitidas por el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde indicaba la decisión de generar desestabilización. Eso complementado con declaraciones recientes del director de la CIA, Mike Pence, y el vicepresidente de los Estados Unidos también en el mismo tono. Ante eso, el gobernador ha entendido la necesidad de elevar en términos no solo de categoría, no es un problema burocrático, sino elevar en términos de acción política lo que era antes un principio el Instituto Zuliano de Estudios Fronterizos y posteriormente durante el gobierno del gobernador Arias Cárdenas, la Fundación Zuliana de Estudios Fronterizos. Se eleva a Secretaría del Poder Popular para Asuntos Fronterizos, articulado con dos entes claves. El primer ente es un ente asesor, es la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional, que dirige, como también señalaba el gobernador, el mayor general Pascualino Angiolillo. Es el principal órgano de asesoría en materia de soberanía, seguridad y defensa del presidente de la República. Y el segundo es un Ministerio de Frontera de Paz, que como ustedes saben, fue una iniciativa surgida en el contexto de las acciones emprendidas en el año 2015. Por lo tanto, la Secretaría de Asuntos Fronterizos tiene varios elementos y componentes que llevar adelante. En primer término, es que en concordancia con la Ley de Seguridad, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, esta Secretaría va a tratar el tema, dos temas que se aborda esa ley: las zonas especiales de seguridad fronteriza y las zonas de seguridad. Esos dos temas son claves, definen espacios muy bien delimitado, en donde se ejecutan y articulan acciones especiales entre el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos municipales para atender problemas de integridad territorial, de soberanía y de seguridad. Ese es uno de los principales elementos, en este caso, que va a estar establecido en la Secretaría de Seguridad. En segundo término, es importante señalar un factor que también lo indicaba el gobernador, que es el tema educativo. El tema de fronteras requiere, en nuestro criterio, una política educativa porque hay lo que hemos venido denominando una colombianización del espacio venezolano. No se trata de un sentimiento xenofóbico ni nada por el estilo, sino que es una política sistemática de penetración cultural y de invasión del espacio radioeléctrico que afecta la soberanía y las capacidades del Estado. Y por lo tanto, como las prioridades, y no es una simple cuestión de campaña electoral que manifestó el compañero gobernador Omar Prieto, se trata de cumplir la palabra. Y para afrontar el tema del bachaqueo hay que afrontar el tema de la seguridad fronteriza. En tercer término, un elemento importante de esa secretaría va a estar determinada por abocarse a la atención de los problemas de los refugiados, de los desplazados, establecer una conexión ante un problema que genera desequilibrios en términos sociales en municipios como Catatumbo, Colón, Francisco Javier Semprún, por ejemplo, entre otros. La propia Guajira, cada vez que hay una operación paramilitar en estos espacios, hay una afectación. Un cuarto elemento tiene que ver con la articulación, tanto con el Ministerio de Fronteras como con la Secretaría del Consejo de Defensa y la propia Cancillería, sobre temas de discusión geopolítica. El manejo de las cuencas binacionales, la cuenca del río Catatumbo principalmente, el manejo de la explotación de los recursos en la frontera, la seguridad en torno a las minas del Guasare y los procesos que ahí se desarrollan. Por lo tanto, la Secretaría del Poder Popular para Asuntos Fronterizos va a tener en ese sentido, insisto, cuatro componentes. La articulación con el gobierno nacional y los gobiernos municipales en términos de seguridad y soberanía. Un plan de comunicación, vamos a insistir con el ministro del Poder Popular para la comunicación y la información, el problema de la soberanía en el espacio radioeléctrico.
emisoras radiofónicas que la propia ley permite el establecimiento de mecanismos especiales, televisoras, para ratificar nuestra presencia. En tercer término, un componente educativo. Desde la Secretaría y el gobernador, seguro nos van a acompañar en toda esta dinámica.